en Argentina. ¿Qué pasa dentro de la Trump Tower? Dale. Te sigo, te sigo. Dale, yo te sigo, yo te sigo. Tú eres el que hace la nota, ¿eh? Sí. Te estoy reportando. Hay mucha seguridad, así que hay que coger su tiempo. Esto es todo lo que vive un residente para poder entrar a la Trump Tower. Las personas que viven allí, ahora les toca tener paciencia, señores, para poder entrar a sus hogares. Pero bueno, vienen la casa del nuevo presidente de los Estados Unidos. Bueno, no nos dejaron entrar por la 56 con Quinta. Adrián trabaja ahí. Y a los residentes les toca muy difícil para poder acceder al edificio. Adrián, vamos a intentar pasar por la otra esquina. Pero te ha tocado ahorita muy difícil en tu trabajo. ¿Cuántas horas al día? ¿Los días más estresantes que has tenido en la Trump? ¿Cómo ha sido esa parte? Bueno, ahorita vamos a intentar pasar a la otra esquina, hablar con los policías para ver si podemos acceder. Muy bien. ¿Ya viste a Trump Tower como presidente, a Donald Trump, perdón, como presidente? Claro que sí. Claro que sí. ¿Te tomaste foto? ¿Pudiste hablar un poco con él? Cuéntanos cómo fue ese encuentro. Un gran abrazo y le di mucha felicidad por lograr tanto. Es comienzo. ¿Te imaginaste algún día ver a Donald Trump como un presidente? Siempre lo he visto como un líder, pero no como presidente. Pero vamos a ver si lo tengo. Bueno, vamos a ver. Estamos saludando a algunos residentes de la Trump. Are you happy or sad? Are you happy or sad? I'm happy about Trump. You know? And what is your feeling? Are you living in the home of the new president of United States? Yes, exactly. Sí, para las personas que trabajan en la Trump. Yeah, me too. So what do you got? What's going on tonight? Este es el pasadizo que crearon solo para residentes. Aquí Adrián nos está guiando. Nos va a llevar y vamos a acceder al edificio en donde vive el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Y aquí hay un personaje que ama a Donald Trump. Para eso, no, pero no regales una entrevista así.